Muy bien, y luego de la pausa, por supuesto, continuamos con más información y como todos los viernes tenemos la columna de información judicial, justamente, invitado en esta oportunidad, Carlos López, el director, ¿sí?, del área de comunicación del Poder Judicial, a quien saludamos. Carlos, un gusto tenerte. Hola Adrián, ¿cómo te va? Muy buenos días. Sí, bueno, estamos acá para brindar la información de esta semana a nivel judicial. Muy bien, y una de las informaciones que tuvo repercusión a nivel nacional, Carlos, tiene que ver justamente con Sofía Herrera, ¿no? Tiene que ver con una nueva búsqueda, un nuevo rastrillaje, un mega operativo. Sí, lo que voy a contar es que a partir de la información suministrada a un periodista, esta noticia sobre el mega operativo, sobre el caso Sofía, la búsqueda de Sofía, tuvo impacto a nivel nacional. Entonces consultamos al juez de qué modo se va a desarrollar este mega operativo. Recordemos que el juez que está a cargo de la investigación es el juez de instrucción número 1, Daniel César Hernández, y está previsto que para la segunda semana de diciembre haya un mega operativo, como les comentaba. En este mes de noviembre ya convocó alrededor de 12 nuevos testigos, incluso uno que fue convocado mediante videoconferencia, se le tomó declaración, se peritaron algunos teléfonos y lo que se prevé para el mes de diciembre es realizar la búsqueda con Policía Científica, con la intervención del Departamento de Delitos Complejos, Servicios Especiales. Se van a utilizar drones también para la nueva búsqueda de Sofía. Y esto es a partir de lo que comentó un testigo, que probablemente Sofía haya podido caer en algún pozo de zorro, no investigado hasta el momento, porque esto no figura en las 13.000 fojas que tiene la investigación, claro, anterior. Como que hiciste un rastrillaje hasta un cierto sector y de ahí en adelante no se investigó más. Sería una cosa así, ¿verdad? Y es por eso ahora que se amplía. Claro, el juez leyó la investigación anterior y algunos puntos que podrían haber quedado sin investigar. Ahí puso el acento, entonces va a realizar esta nueva búsqueda, incluso con cooperación técnica del CADIC. Muy bien, en otro orden de cosas, Carlos, sabíamos, porque nos lo contaron ustedes la semana pasada, se estaba desarrollando allí justamente en la ciudad de Río Grande un juicio que tiene que ver con violencia realizada o efectuada por agentes y funcionarios del servicio penitenciario. ¿Esto es así? Así es, hace 10 años se produjo lo que se denomina una redada en el servicio penitenciario de Río Grande, donde 6 penitenciarios le propinaron torturas a algunos internos. Esto derivó en que estos fueran condenados, estos oficiales penitenciarios, pero nunca el juicio recayó sobre el jefe, que era el ex comisario Ricardo Héctor Rivero, quien ayer fue condenado a 3 años de prisión en suspenso. El fiscal había solicitado esta condena y, bueno, finalmente el tribunal de juicio, con una nueva composición, que estaba como presidente el doctor César I. Hernández, además de los jueces López, Tilly y Bocardi, una nueva composición porque ya se había desarrollado un juicio anterior justamente para condenar a quienes propinaron estos vejámenes a los internos, pero faltaba esta resolución que en este caso condenó al jefe por no haber evitado esos vejámenes que cometieron contra los internos. Carlos, otro de los temas que también tuvo mucha repercusión a nivel social allí en la ciudad de Río Grande tiene que ver con un juicio que se estaba llevando adelante por abusos y que finalmente en las últimas jornadas se dio a conocer el veredicto. ¿Esto es así? Sí, el tribunal de juicio ayer también en un juicio a puertas cerradas, que se desarrolló a puertas cerradas, pero el veredicto es público, con lo cual se accedió al acceso del periodismo. El tribunal de juicio, como decía,
bajo la presidencia del doctor López, dio a conocer la condena de 8 años de cárcel para un joven de 34 años que abusó de su sobrina en oportunidad de ir a visitar a su madre. Se encontraba allí la víctima, la invitó a salir de compras y en el vehículo abusó sexualmente de ella con acceso carnal. Y algunas cuestiones que se conocieron durante el juicio es que la defensa señalaba que estas relaciones que habían mantenido dentro del auto habían sido consentidas. Ese fue el argumento utilizado por el doctor Alejandro de la Riva, que fue el abogado defensor, pero las demostraciones que dio el fiscal, señalando, precisando el resultado de pericias telefónicas, en la que parece ser que el imputado buscó en Google cómo borrar las pruebas de una violación. Con esas pruebas quedó incriminado y finalmente condenado a 8 años de cárcel. Carlos, como siempre te agradecemos muchísimo la deferencia de haberte acercado aquí a la televisión pública Foina y habernos contado las novedades de la última semana en materia judicial. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima semana. Muy bien, nosotros, gente, continuamos, por supuesto, con más información. En esta oportunidad, a ver, te vamos a contar sobre algo que se viene realizando en diferentes instituciones, en diferentes áreas del gobierno de la provincia. Y tiene que ver esto con tratar de trabajar en forma conjunta entre todos los actores. Por ejemplo, en esta oportunidad, el sector de seguridad. ¿Cuál es la idea? Hacer múltiples actividades, sacarse la vergüenza de encima. Fíjate lo que pasó. Un día distinto, digo yo. Invitamos a todo el personal. No había ido tan bien en RH Activo, en la Secretaría General, que queremos tratar de transmitir lo mismo para la Secretaría de Seguridad. Hoy son oficinas separadas y yo quiero que estén más integrados, que trabajen más en equipo, que trabajen unidos. Creemos que desde este tipo de actividades se puede empezar a lograr eso. Así que bueno, a punto de arrancar, sacándose un poquito la vergüenza, pero sabiendo de que esto hace bien para el personal de planta permanente, así que contento y esperemos que salga todo lindo. ¿Están también personas de personal de Río Grande? Sí, es la primera. Bajamos la montaña y nos juntamos todos para pelear o para trabajar para una misma secretaría. Es muy importante el trabajo en equipo. Esta jornada activa es la número 6 que se realiza en Tierra del Fuego. La idea es hacer un trabajo de fortalecimiento grupal con las distintas áreas y los distintos organismos de gobierno, en este caso con toda la parte de seguridad. Y bueno, consiste en actividades lúdicas, a través del juego vamos trabajando distintas temáticas que tienen que ver con la visión, el compromiso, la creación de estrategias, la toma de decisiones, apuntando a poder mejorar y a poder ofrecer herramientas para el buen desempeño y para todo lo que tiene que ver con la parte laboral en el ambiente de gobierno. Muy bien, y por supuesto nosotros continuamos con más información y la actividad anual se empiezan a cerrar. Fundamentalmente cuando hablamos de deporte, cuando hablamos de la gimnasia rítmica, que tuvo muchísimos chicos, niños y niñas. Y nosotros queríamos ver justamente cuál es el cierre de esta actividad. Mira. Este año trabajamos con chicas de, bueno, con chiquitos en realidad, puede ser mixto, niños de 6 a 10 años. Como tuvimos poquitos acá en la 640, pudimos incorporar nenitas de 5 años. Y de 4 vino una sola, pero bueno, tuvimos la suerte de poder incorporar de varias edades. La idea es que los chicos puedan incorporar, aparte del deporte, puedan aprender a manejar su cuerpo. Sí, es muy importante a corta edad que puedan incorporar todo esto. Y nada, el deporte es salud. Entonces, está bueno que los chicos hagan deporte. Más en los barrios. Este taller fue de gimnasia deportiva y artística. Vimos los básicos, que fue la media luna, el rondó, vertical. Nada, un poquito salteado, hicimos un poco de rítmica, hicimos un pequeño cierre
con música y un poco de baile y un poco de gimnasia para hacer una demostración. Tienen planificado seguir el año que viene, seguramente. Sí, y nos encantaría mucho. Los chicos, ya hace 2 años que hay varias que están conmigo. Nada, siempre es importante continuar la actividad y nada, que se sigan sumando cada vez más niños. Y estas son las noticias en breves. El TDF estudia en Ushuaia. Este viernes 30 de noviembre a partir de las 4 de la tarde se llevará a cabo en Ushuaia el TDF estudia. La actividad se realizará en el espacio FAB, ubicado en Intebu 14, casa 44. Punto de información para conocer la oferta académica disponible. La venta de celulares disminuyó un 40%, es tras la fuerte devaluación del peso ocurrida entre abril y mayo. Se estima que este año la producción de equipos con sello Fueguino alcanzará los 8 millones. Segundas jornadas de capacitación consumos problemáticos de sustancias. Se realizaron las segundas jornadas de capacitación sobre consumos problemáticos de sustancias, suicidio y violencia, organizadas por la División de Salud Mental del Hospital Naval Ushuaia en la panadería del ex presidio. Muy bien, y continuamos, por supuesto, contándote en esta oportunidad actividades que tienen que ver con acciones, con cultura, con eventos, con lugares a donde vamos a poder ir seguramente estos próximos días. Y hablando de los próximos días, nada, el 1 de diciembre, mañana sábado a las 23:30, se va a presentar Bonjour Tailandia, dirigida por Santiago Ogas en la Sala Onírico Sur, que está ahí ubicada en San Martín 788 en el primer piso, ¿sí? Es una situación fortuita que va a desatar varios enredos, logrando una historia entretenida y típicamente argentina. Bueno, trata sobre los avatares de un matrimonio común. Es una comedia, atenti, y es para toda la familia, no asustarse con todos los ingredientes para que el espectador disfrute una noche a pura risa. Actúan Jimena Ogas, Marcos Lugones, Darío Martínez, Agostina Giorgio, Diego Cantero y Juan Pablo Víctor. Hacé tu reserva, escucha este teléfono, anótalo, 1547-5066, el valor de la entrada solamente 200 pesos. Ya sabés, 1547-5066. Muy bien, vamos nosotros con más información y en esta oportunidad, a ver, ¿qué te quiero contar? Lo que va a pasar hoy a las 3 de la tarde en Miradas a través de la televisión pública Fueguina. La música, este arte de combinar los sonidos, va a estar representado por justamente músicos fueguinos. Aquí en la televisión pública, con otra mirada, vamos a repensar en esta actividad aquellos que les encanta la música, que no se quieren ir de la Tierra del Fuego, no se quieren ir de su ciudad. Muy bien, ¿cómo hacen entonces? ¿Cómo pueden? Están reinventándose todo el tiempo para estar presentes en los oídos, por supuesto, de cada uno de nosotros. 3 de la tarde, Miradas, Televisión Pública Fueguina. ¿Qué está pasando en el G20? Ahora, en este momento, esto te lo mostramos en vivo a través de la televisión pública argentina, a través de la televisión pública Fueguina. Están los principales líderes mundiales en nuestro país. Como te decíamos, en vivo, ahora, en este preciso instante, allí se lo ve al presidente y anfitrión del G20. Estamos hablando de Mauricio Macri. Está, fíjate cómo habla, ¿no? Donald Trump, ahí el presidente norteamericano. Está a punto de comenzar. Ustedes saben que, si bien decíamos que ya arrancó, en verdad, por el horario en el que estaba justamente programado, ¿no? Pero para que terminen de reorganizarse en este preciso instante, minuto más, minutos menos, ahí lo tenemos, la República Argentina en un hecho histórico en la cumbre del G20. Muy bien, lo que tengo para contarte ahora, ahí lo que me están diciendo es que es momento de que estés informada, informado las 24 horas. Y para eso hay un sitio, lamuy.com.ar. Desde el mismísimo momento que abrís los ojos hasta que te dormís, lamuy.com.ar. Pausa, ya volvemos.